Y bienvenidas a este encuentro semanal con el Mishneh Torah de Harambam. Un verdadero gusto y placer poder volver a estar en nuestro Bet Midrash virtual y que gocemos de vuestra compañía. Estamos en la semana segunda de estas 7 semanas tan particulares que van a entretejer todo un sentido propio de lo que representa el consuelo. Como hablábamos la semana que pasó, y ese consuelo que obviamente se construye a partir de la palabra que habrá de traer en la escucha, y entre la palabra y la escucha construirán el espacio natural de la esperanza. El pueblo de Israel ha sido un optimista inveterado, más allá de las circunstancias que le cupo vivir a lo largo de la historia. Y por cierto que siempre ha entretejido, más allá de lo azaroso de su existencia, siempre ha entretejido una trama esencial como para poder sostener todo el impacto del exilio, de la destrucción, del desamparo. Y esa trama se llama el estudio. Y esa trama se llama la familia, y esa trama se llama la devoción, y esa trama se llama la tradición. Por lo tanto, lo alman Israel, como dijeron los Jajamín, Israel no es huérfano, y por lo tanto sabemos que siempre hay hacia quién dirigirse, y obviamente ese quién dirigirse representa a nuestro Avinu Shebashamayim, a nuestro Padre Celestial. Y obviamente, y más allá de las circunstancias, a veces aciagas que nos tocan vivir, hablo de tan solo 24 horas atrás, donde otra vez la mano del terrorismo, otra vez se suma aquí en la ciudad de Jerusalén, a metros tan solo del Muro de los Lamentos. El pueblo palestino no sabe vivir en paz porque no sabe conjugar la vida. Y por lo tanto, digamos que Ishbaar lo yadau, si lo abenezot, como dice el rey David en su Salmo 92. El hombre Baar, el hombre necio, no comprende, ni el insensato puede entender. Nosotros estamos viviendo aquí, en esta bendita tierra, tras un desamparo de 2000 años, vinimos a construirla y a construirnos, y ahora con 74 jóvenes años y pujantes años, esta realidad nos hace todavía tener que convivir con las bestias salvajes. Como la perashá de esta semana nos dice el Kadosh Baruj Hu, que a los enemigos los habrás de destruir de poco a poco. Y la Torah lo dice tan claro en esta semana. ¿Por qué no se puede terminar con ellos de una sola vez? Pentirve aleja hayat asalem. No sea que crezcan dentro de ti las bestias del campo. Y bueno, hoy vivimos esa realidad que la Sagrada Torá dice en Perashat Ha'ikev, y en última instancia, que esto sea por la refuá shlemá de todos aquellos que han sufrido este atentado brutal aquí en Jerusalén. Cuando nosotros vamos a buscar un poco de solaz, de encuentro con nuestras fuentes, rezamos tanto por el Beit HaMikdash, que tratamos por lo menos de elevar una plegaria sensible, sensata, y cuando llegamos a frente nada más a ese reducto que se llama el Kotel Maharavi. Y sin embargo, bueno, la insensatez, la necedad, la violencia, todavía sigue ocupando este escenario. Pero yo soy un inveterado optimista a ese nivel, porque sé que Kadosh Baruj Hu está viendo el sufrimiento de su pueblo, y no me cabe ninguna duda de que llegará el momento en el cual él se manifieste y actúe también sobre cada uno y uno de ellos eventualmente. Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo de Rambam. Estamos hoy inaugurando el capítulo cuarto del Rambam, de Kiddush HaChodesh. En este caso, la santificación del mes, que es un tema realmente muy, muy particular, muy, muy importante, y que estamos compartiendo ya este capítulo 4. El capítulo 4 vamos a estudiar en particular
todo lo que es acerca del Ibur Hashanah, cómo se hace un año en Bolisman. Ya lo primero que tenemos que corregir aquí, ya lo que dice en el hebreo, Shana Me'uberet, y aquí dice un año bisiesto, cosa que está mal. No se dice bisiesto, bisiesto es cuando el año tiene febrero 29 días. Bien, entonces solamente tenemos que decir que ese año se llama un año embolismal. ¿A qué se refiere un año embolismal? Es un año que incluye un mes adicional. Bien, esa es la Shana Me'uberet. ¿Por qué? Porque necesitamos sumar un mes más, para poder emparejar lo que es el año solar con el año lunar. Nosotros tenemos que saber que el año solar, que sabemos perfectamente, son 365 días, pero el año lunar contiene 354 días. Y quiere decir que hay una diferencia de 11 días entre el calendario solar y el calendario lunar. Esa diferencia no es grande cuando pasa un año, pero cuando pasan 2 años, ya nuestro calendario se modifica en 22 días. Cuando pasan 3 años, prácticamente se modificó en un mes. Por lo tanto, si Haga Pesach tiene que celebrarse en el mes de la primavera, como dice la Torá, Haga Aviv, la fiesta de la primavera, entonces si nosotros, al cabo de 3 años, tenemos que adelantarnos un mes, ya estaríamos celebrándola en pleno invierno y por lo tanto no estaríamos cumpliendo con el decreto de la Sagrada Torá. Y es por eso que se necesita hacer una corrección a los años, y esto es el año en Bodhisattva. El mes extra que se agrega, dice el Rambam, es siempre Adar. Quiere decir, ¿por qué el mes de Adar? El mes de Adar, entonces, es aquel que está próximo a la primavera, porque tenemos en el calendario que viene Adar y después de Adar llega Nisan. Y Nisan, obviamente, es el mes de la primavera y es el tiempo de la primavera. Entonces, de acuerdo a la organización del año, de acuerdo a la Torá, como ustedes lo imaginan, Ahodesh Azdelahem, Rosh Hodashim, este mes es para vosotros. Principio de los meses fue la primera mitzvah que fue entregada al pueblo judío como todo, como un colectivo, antes de la salida de Mitzrayim, y ese es el mes de Nisan. Para la Sagrada Torá, Nisan es el primer mes del año. Para vuestro calendario civil, como el mío, nuestro año empieza en Tishrei. De ahí contabilizamos los años del mundo. Este año estamos en el año 5782, y cuando ya dentro de 2 meses, un mes y medio, llegue el mes de Tishrei, estaremos inaugurando el año 5783. O sea que Tishrei también es una suerte de comienzo de año. Pero hay un comienzo de año bíblico, y ese comienzo de año bíblico es el mes de Nisan. Y así, entonces, el año contiene dos Adarim. Dice Adar Rishon, el primer Adar, y el segundo Adar. Por supuesto que el que se agrega, para que todo el mundo ya sepa, es el Adar Rishon, es el primer Adar. Umipnei ma'osifim chodesh ze, pregunta Rambam, ¿por qué se agrega este mes? Debido a la estación de la primavera, como dijimos recién, por el Zman HaAvir. ¿Por qué? Para que Pesaj caiga entonces, como implícito en Deuteronomio, cuidado o cuida, shamor et chodesh HaAvir, cuida el mes de la primavera. Bien, o sea, la estación de la primavera, que está entre los días de el verano intenso y las lluvias, y en ese momento comienza la cosecha a madurar. Hay quienes explican también que la intención es para la estación, el tiempo de Nisan, que también se refiere a que el día es igual, 12 horas y 12 horas, ¿no es cierto? 12 horas de día y 12 horas de noche. Muy bien, pero lo importante es aquí que tenemos que llegar al punto de la igualación del tiempo, pero bueno, estoy conectado con mis auriculares nuevos. Lo siento. Entonces no hace falta auriculares, ¿entiendes? Muy bien, bueno,
Le pedimos disculpas, la verdad es que a veces tengo estos problemas de sonido que no los puedo liberar. Entonces, ¿por qué se agrega este mes de Adar eventualmente? Se agrega el mes de Adar debido a la estación de la primavera, para que Pesaj caiga entonces como implícito, cuida el mes de la primavera, Shamor Chodesh Abib. Dice Rambam que este mandato puede interpretarse en el sentido de que tengan cuidado de que este mes caiga en la estación de la primavera. O sea que si no se añadiera el mes de Adar de vez en cuando, o sea, cada tantos periodos de tiempo, hay tiempos en que Pesaj caería en verano y tiempos en que caería en la estación de las lluvias. Por lo tanto, la Torah es muy exigente a ese nivel y tenemos que celebrar Pesaj siempre aquí en Israel en la época de la primavera. Ahora bien, se agrega un mes adicional completando el año debido a tres factores, dice el Rambam. Alat Kufa, el equinoccio invernal, la primavera. Vernal, la primavera, quiere decir, lo va a explicar más adelante también, por supuesto. Al Perot Ailán, la maduración. Alat Kufa, ve a la Aviv, ve al Perot Ailán. El equinoccio de la primavera, la maduración de la cosecha de la cebada y la floración de los árboles frutales. Sabemos que en la época de Pesaj, obviamente, madura la primera cosecha, que es la cebada. Pregunta Rambam. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo entendemos esto? ¿Cómo está ahí? ¿Qué está implícito? Muy bien, cuando el Bet Adin calcula y determina que el equinoccio vernal caerá el 16 de Nisan o más tarde, quiere decir que el tiempo, el equinoccio vernal, Tikufat Nisan, va a caer un poco más tarde, entonces en ese caso el año se completa. El mes que habría sido el Nisan se convierte en Adar segundo, y así Pesaj caerá en la primavera. Este factor solo es suficiente para que el tribunal complete el año. Complete quiere decir haga el año en Bolisbal. Otros factores no necesitan ser considerados. Quiere decir, este sería el factor más importante, como ven ustedes, que Pesaj acontezca específicamente en la primavera. Este es el sentido. Ahora bien, dice Rambam, del mismo modo, si el tribunal ve que la cosecha de cebada no ha madurado, sino que ha tardado en brotar, o que los árboles frutales que suelen florecer en la época de la fiesta de Pesaj no han florecido. Por eso decimos, estudiábamos con las señoras la semana pasada, Birkata Ilanot, que bendecimos en Nisan, cuando empezamos a ver los primeros árboles en flor. Entonces dice, estos factores no son suficientes y el año se completa, se hace por el mal, aunque el equinoccio de primavera caerá antes de que cayera o cayese antes del 16 de Nisan. Entonces, de una u otra manera, aquí tenemos también dos factores muy importantes. En este caso, que la cosecha de la cebada ahora no ha madurado, por un lado, o que ha tardado en brotar, o que los árboles frutales que suelen en esta época de la fiesta de Pesaj dar flor no han florecido. La razón por la cual el año se llena, es decir, se hace un año en Borismal, debido a estos factores, es para que haya una cantidad abundante de cebada madura accesible para que la ofrenda mecida del Omer, ustedes saben que en Pesaj había que traer el korbán a Omer, el sacrificio de cebada, que era el grano que maduraba en Pesaj. Y que ese grano, la cebada molida, ya se la traía al día siguiente de Yom Tov, quiere decir el día 16 de Nisan, y para que los frutos florezcan, como siempre lo hacen en la primavera, los árboles frutales que empiezan a florecer, mejor dicho, antes de la primavera. O sea que, como les decía, los Jajamim eran no solamente sabios del libro, sino que eran sabios de la experiencia. Todo lo que se podía visualizar, todo aquello que se podía realmente cotejar con lo que era la visión, y si el árbol florecía y decía una braja, y si llegaba recorrían los campos y la cebada estaba madura, se daban cuenta que el tiempo no meritaba en este caso
ya embolismar al año, es completar el año. Y en caso de que eso no hubiese ocurrido, entonces ya de por sí tomaban estas señales concretamente como para poder decir que necesitábamos de un mes de Adar más. Y por lo tanto el Nisan, o sea, llegamos a Adar, ¿verdad? Y eso no llegó a su punto culminante, entonces ese mes supuestamente de Nisan lo declaraban Adar segundo. Pero Adar segundo no es el mes que se agrega, el mes que se agregó fue el anterior, para que me entiendan. Adar segundo siempre está próximo a Nisan, es el Adar de siempre, nada más que se lo llama segundo porque el otro que eventualmente se agregó es el Adar primero, el Adar uno. Hay tres territorios que son importantes, o sea, tres distritos en la tierra de Israel, obviamente, sobre las cuales eran tenidos en cuenta para la maduración de la cebada. Miren qué interesante. Primero, toda la tierra de Yehuda, quiere decir Eretz Yehuda. Miren que otra vez interesante, la Transjordania, ¿me acuerdan? Donde vivieron las tribus de Reubén y de Gad y media tribu de Menashe, que era una zona sumamente fértil, y ellos eligieron ese lugar. Para entonces es una referente la Transjordania. Y por otro lado, el Galil, quiere decir la zona del norte. Entonces dice, sí, la cebada maduró en dos estas zonas de estos distritos, pero no la tercera. Entonces, en Meabedim no se hace el año embolismal. Pero si la cebada maduró en una sola de estos distritos, pero no en los otros dos, entonces el año es necesario hacerlo embolismal si los árboles frutales no han florecido. Entonces, en este caso, dice uno solo, pero no en dos, se hace embolismal si todavía no surgieron los frutos del árbol. Ahora, si había ya frutos del árbol, entonces se los tenía en cuenta también como una variable para no hacer el año embolismal. Porque dice, dice, no ha florecido. Estos son los motivos principales para hacer que el año sea completo embolismal, de modo que los años sigan el calendario solar. Esto es muy interesante. La época, ¿no es cierto? Las estaciones, en este caso de la primavera y de los frutos, son un motivo que surgen directamente de la necesidad de adecuar los meses a las distintas estaciones del año. Y por lo tanto, este es un tema muy importante que los jajamim aquí no solamente decretaban cuál era el año calendario, sino que también visualizaban por sobre todas las cosas lo que era el Luaj, el calendario de la naturaleza. Y esta observación es una observación muy, muy grande. Muy bien. Vamos a ver ahora a partir de la halajá número 5 otros motivos para poder hacer el año embolismal, o sea, agregar un mes. Dice Rambam, hay otros factores por los cuales el tribunal hace hace el año completo en caso de necesidad. Dipnei atzorej. Quiere decir, cuando hablamos de la necesidad, estamos hablando de la necesidad de la mayoría del pueblo judío, ¿no es cierto? En ese tiempo que se llamaba Aliyah a la Regel, cuando se hacía la peregrinación y se iba a celebrar Pesaj en Jerusalén. A pesar de que estos motivos eran la necesidad desde la perspectiva de adecuar a Nisan para el mes de Aviv. Entonces, ¿qué había otros factores? Bueno, ¿cuáles son esos factores? Que los caminos no son aptos. Quiere decir, hubo tantas lluvias durante el periodo posterior a Sukkot, que pedimos lluvia, Mashiva Ruach, Morida Geshem, después a partir del 7 de Mar Heshvan. Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat y Adar. Por supuesto que las lluvias aquí en Israel son contadas, como las cuento yo con los dedos de la mano, pero de todas maneras no quiere decir que no sean copiosas. Y los caminos, obviamente, eran de tierra. Y entonces, sí, los caminos no estaban preparados para que la gente pudiera venir para la Aliyah la Regel, entonces también era un factor para postergar, entonces completar el año.
Y es imposible que el pueblo haga la peregrinación. Entonces, en tal caso, dice Rambam, el año se completa para dar tiempo a que cesen las lluvias y se arreglen los caminos. Ven ustedes como aquí dejamos de lado los fenómenos de la naturaleza, o sea, no los dejamos de lado, los fenómenos naturales que hablan de Pesaj, la cebada, los árboles en flor, etc. Pero estamos hablando ahora de las lluvias y la intensidad de esas lluvias y los caminos malogrados. La gente no podía llegar, obviamente, a Jerusalén. Entonces, para que puedan, obviamente, arreglar los caminos. Ahora, había otro fenómeno. Umipnea Gesharim, también los puentes que habían sido destruidos. Y hay ríos interrumpiendo los caminos e impidiendo que la gente continúe su viaje. Y esto ustedes dirán, para tanto, bueno, no olviden que todo el desierto de Yehudá, que es donde está emplazado obviamente el territorio de Jerusalén, hacia el sur y hacia el norte, no cabe ninguna duda de que es un territorio que es montañoso. Y cuando llovía profundamente, las aguas de este hielo se transformaban en torrentosos ríos. ¿No es cierto? Eso lo vemos nosotros cuando paseamos. Los que tuvieron el mérito de pasear por el sur, uno va para el sur, para la zona del Mar Muerto, por ejemplo, y va por la carretera, ¿no es cierto?, que es la zona más baja, y a la carretera va a ver algunos postes a los costados cuando maneja su auto, y está viendo los niveles pluviales, por dónde y hasta qué altura llega el agua. Y uno no lo puede creer porque dice, caramba, esto es todo sequedad, esto es todo desierto. Pero cuando llueve mucho, Baruch Hashem, las aguas descienden y son un torrente impresionante. Y entonces aquí también interrumpían los caminos y ellos, con eso impedían que la gente continuase su viaje. Entonces ya de por sí la gente no podía llegar. Y entonces las personas también, dice Rambam, se ponían en peligro para pasar un río y obviamente podían ser arrastrados por el río. Entonces, y se ponga en peligro y muera, que morían arrastrados por los ríos. Pero un factor más, miren ustedes, otro aspecto más que me parece sumamente interesante. Dice, Umipnei tanurei pesachim sheavdu bageshamim. Otro motivo es por los hornos para, dice, los hornos, mipnei tanurim, es decir, en los tanurim, en los hornos donde se asaba el corbán Pesaj, donde se hacía el corbán asado, como saben ustedes, que estaban hechos de arcilla, obviamente. Y entonces, cuando caían tantas lluvias, entonces la arcilla empezaba a desmoronarse. Y por lo tanto, esos son los tanurim, eventualmente, que tanur se dice en hebreo hoy en día también, el horno, que se perdían. Entonces, obviamente, la gente no podía, como dice aquí Rambam, hacer sus ofrendas pascuales, asar, porque el corbán de Pesaj tiene que ser asado. Por lo tanto, en este caso también, dice, se hacía el año completo en bolismal, lleno quiere decir en bolismal, se agregaba un mes para que los hornos se puedan construir y se sequen al sol. ¿Entienden ustedes todos los factores que había? Increíble, ¿no es cierto? Y un punto más. Umipne galuyot. Miren ustedes qué interesante. Para que los judíos de la diáspora que han dejado sus hogares y no han llegado a Jerusalén, vienen de lejos, venían de Babilonia, a veces 7, 8 días de caminata desde el norte. Entonces se hace el año bolismal para que lleguen a tiempo a Jerusalén. Quiere decir, salían hacia Dios y obviamente no llegaban a veces para el tiempo de Pesaj. Ustedes se dan cuenta entonces aquí. ¿Qué nivel de responsabilidad, qué nivel de grandeza había en el seno del pueblo judío a ese nivel? Los jajamín, por supuesto. Ahora, dice Rambam, pero no se suele llenar el año, completar el año. Llenar quiere decir año en bolismal, agregar un mes. Dice, lo mi shelego, no por la nieve, ni por el clima frío, quiere decir el frío intenso. Porque obviamente eso no impide la celebración de la fiesta.
ni siquiera por los Yehudim de las diásporas que aún no habían salido de sus hogares. O sea, si salieron tarde, eventualmente, bueno, hoy en día se resuelve muy fácilmente si estuviera el Betamigdash, pero eventualmente en aquella época tenían que salir a tiempo para poder llegar aquí a Jerusalén. Dice el Rambam. Del mismo modo, el año no se ha de completar, no se hace en bodismal, siempre, perdón que lo repita, debido a la impureza ritual. Por ejemplo, cuando la mayoría de la gente, la mayoría de los sacerdotes estaban impuros. Si estaban impuros, obviamente, no se podía hacer korbanot en impureza. Pero con respecto al Pesaj, hay una ley muy particular, ¿no es cierto? Que si la mayor parte de la comunidad, de la gente o los Juanim estaban impuros, eventualmente, Betumat Met, con la impureza de un cuerpo muerto, como sabemos que es la impureza mayor, eventualmente, que se puede dar en la persona, entonces, dice, se hacía el Pesaj, el Korban Pesaj con Tumá. Esto está hablado por el Rambam, en las leyes que hablan sobre el Korban Pesaj, etcétera. Por lo tanto, no hace falta hacer un año en Bolismal en caso de que la gente estuviese incompetente por la impureza. Por otro lado, dice M. Abrimetashana, dice, no se ha de completar el año en Bolismal para que puedan purificarse y ofrecer el sacrificio pascual en estado de pureza ritual. Pero, dice Rambam, y vaya a Subetumá, o sea que lo pueden hacer. Deben ofrecer el sacrificio mientras están ritualmente impuros. Estamos hablando de la mayoría, tanto de la gente como de los coanim. Ahora, si en caso, dice, sin embargo, si el año se ha hecho completo por impureza ritual, entonces se lo deja que sea un año de 13 meses. La halajá número 7 nos dice Rambam, hay factores que por sí solo nunca son causas suficientes para completar el año. Pero, digamos, se mencionan como factores contribuyentes cuando un año debe ser bolismal para que Pesaj, obviamente, caiga después del equinoccio vernal, quiere decir que caiga en la primavera, debido a que la cebada no ha madurado o los árboles frutales. O sea que hay algo más que la cebada, más allá de los factores que hablamos anteriormente, que son muy importantes. También aquí, obviamente, estamos hablando de otros factores. Pues, más allá de que el año se pueda hacer en Bolismal, cuando Pesaj tiene que venir después para hacer en primavera o a la cebada que no ha madurado o a los árboles frutales. ¿Y cuáles son estos factores? Mi prenea Gedaim Beatlaim. Miren qué interesante. Para que los cabritos o los corderos, Shadain lo noldu, si todavía no han nacido, o Sheen Mead, o que son pocos en números, o mi prenea Gozalot Sheloperju, o que las palomas jóvenes que no hayan madurado hasta el punto de poder volar. Por todo esto, ¿qué significa? Obviamente, había poca cantidad de animales para poder hacer los sacrificios. Y entonces, obviamente, tampoco las palomas habían echado alas. Entonces dice, esos factores, tampoco dice, M. Abrim Bishvilelu, dice, no se hacía el año animal para que los machos cabríos y los corderos estén disponibles para los sacrificios pascuales, o sea que eso no era un impedimento, no había que hacerlo, y que las palomas estuviesen disponibles para el sacrificio de peregrinación. Este corbán era el corbán llamado en la Torá Re'iyá. Re'iyá quiere decir Shalosh Be'amim Bashanah Yera'e Kol Zehurja. Quiere decir, tres veces al año, dictamina la Torá, serán vistos tus primogénitos, Be'Hag HaMatzot, Be'Hag HaShavuot, Be'Hag HaSukkot, en la fiesta de las Matzot, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Sukkot, Be'lo Yera'e Pene Hashem Reka. Y no puede ser visualizada la presencia del Eterno. O sea, tú no puedes presentarte ante Él con las manos vacías. Y por lo tanto, se hablaba de que el mínimo presente que se podía llevar era una tórtola o una paloma. Y por eso las palomas que no habían madurado todavía,
tenían alas, no se las podía llevar, pero no es motivo suficiente. Esa se llama sacrificio de peregrinación. Y por último dice, o para aquellos individuos que estaban obligados eventualmente a traer palomas como sacrificio. ¿Quiénes son esas personas, perdón, que deberían traer? Dice, por ejemplo, una mujer que dio a luz, entonces, dice el libro de Vayikra, o los Zavim, que habían tenido una polución nocturna, una emanación de su cuerpo impuro, y las Zavot, los hombres y las mujeres que habían tenido esa emanación impura de su cuerpo. Era costumbre que las personas que vivían lejos de Jerusalén demoraran la ofrenda de los sacrificios que estaban obligados a traer hasta las festividades de peregrinación. Es decir, no podían venir siempre a Jerusalén, el traslado no era fácil, y por lo tanto, no hay ninguna duda de que el Rambam dice, estos no son elementos para hacer el año en Bolismar. Keitzat Osim, Sa'at Lashana, dice, ¿qué implica mencionar como factores que contribuyen a hacer el año en Bolismar? Entonces, decimos, Obrim, dice el Rambam, el tribunal declara, por ejemplo, ellos dicen, este año debe hacerse en Bolismal lleno, porque el equinoccio se retrasa. Quiere decir, se necesita, porque eso lo escribían directamente en las cartas que se mandaban por medio del presidente del Sanedrín a todo el pueblo judío. Entonces, ¿qué significa la tecufá? La tecufá de Tebet. La tecufá de Tebet es la época invernal. Entonces, la época invernal se extendió y no concluyó antes de Pesaj. Ese sería el motivo, dice, por el cual dice, mi penea vivo, pero tailán se lo equivocó porque la cebada no ha maldado y los árboles frutales no han florecido, como estudiamos anteriormente. Y también porque los cabritos son pequeños y las palomas son frágiles. Algo es al otro aquí. Entonces, ese sería qué contribuiría para el año Epolismal. Entonces, el Rambam nos dice, el año puede ser hecho en Bolismal solo por los jueces que fueron invitados a participar de las deliberaciones, mesumanim, los invitados. O sea, únicamente, no cualquiera lo podía hacer, sino que los jueces que específicamente tenían que venir a tratar el tema del año bolismal, y se invitaba Merosh Shiv'at Hayamim, dice Rambam en la halajá número 10. Quiere decir de una serie de 7 Dayanim. Y esto es muy, muy importante. Dice el Rambam, Keitzat, ¿cómo está esto? ¿Cómo se producía? Dice, Yomar Rosh Betadin Agadol, dice el titular de la alta corte, Betadin Agadol de Jerusalén, era el Rosh, el presidente del Sanedrín de 71 miembros, ¿sí? Lifloni Ufloni Mina Sanedrín. Le diría a fulano y mengano de la corte, del tribunal rabínico. Les diría entonces, Heyu Mesumanim le Macomploni. Dice, preséntense en un lugar determinado, donde haremos cálculos y decidiremos si es necesario o no hacer el año completo. O sea que eventualmente se lo citaba específicamente. Estos son los Mesumanim, quiere decir los que estaban invitados para el lugar. Son solo los que fueron invitados quienes tienen la autoridad para hacer el año en Bolismar. Ubejama. Me va a venir nota. ¿Cuántos jueces participan en las deliberaciones, dice Rambam, sobre si declarar el año? No, bisiesto, insistimos, en Bolismal. Dice Matjirim Bishloshad Dayanim. Comenzamos con 3 jueces del Sanedrín que han recibido, miren ustedes, semijá. ¿Qué quiere decir que han recibido semijá? Que fueron hechos autoridad como jueces Dayanim, como lo explica el Rambam en las leyes del Sanedrín, su capítulo 4, y que, por lo tanto, no se puede hacer un año en Bolismal, sino con Dayanim Semujim, quiere decir con personas que han recibido la Semijá. Semijá es cuando se nos concede eventualmente esa autorización como para poder ejercer la Rabanut, poder enseñar o poder ser Dayan.
eventualmente. Pero esto obviamente viene, esta semilla, desde la época de Moshe Rabbeinu, como lo hizo con Yoshua, su servidor, en adelante. Ahora bien, son tres, ¿no es cierto? Dijimos, Shlosha Dayanim. Amru Shnayim, dicen dos. Si dos de estos jueces Dayanim dicen, Lo no hay necesidad de sentarse para decidir de si el año debe completarse o no. Dice, pero uno dice, vamos a sentarnos y vamos a revisar. Quiere decir, sus declaraciones no tienen importancia. Quiere decir que si hay dos que dijeron que no hace falta, y uno dijo que sí, el tercero está en minoría y por lo tanto no hace falta. Ahora, si dos de estos jueces dicen es necesario sentarse más para decidir si es necesario o no completar el año, y el otro juez dice que no deben continuar con las deliberaciones, agregamos dos de los jueces que habían sido invitados anteriormente y se continúa la discusión del asunto. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Volvemos a invitar a otros dos de los que habían sido invitados a las deliberaciones y se continúa. O sea que no se decide inmediatamente o automáticamente, pero sí es lo importante, entonces, tener esto en cuenta. Si dos de los jueces dicen no hay necesidad de sentarse para decidir si el año debe completarse o no, se acepta su opinión. Aunque un juez dice que deben continuar con sus deliberaciones, sus declaraciones no tienen importancia, pero si dos de estos jueces dicen es necesario sentarse más para decidir si es necesario o no completar el año, y el otro juez dice que no deben continuar con sus deliberaciones, entonces dice Rambam aquí, agregamos dos de los jueces que habían sido invitados anteriormente, y se continúa la discusión del asunto. Por eso está el Bet Adin, primero, que es el tribunal, y en caso de que haya un disenso, como en este caso 2-1, dos que sí y uno que no. Entonces, en este caso, se llama a dos de los que fueron determinados más arriba y ahí entonces se determinaba el mes. Ahora bien, continúa el Rambam diciéndonos, Shenay si los dos jueces dicen que es necesario completar el año, Ushosha pero el tribunal, tres dicen que no hay necesidad. La opinión de los dos no tiene importancia. ¿Por qué? Porque son una minoría. Ahora, si tres jueces dicen que es necesario hacer el año Bolimán, y dos dicen que no hay necesidad, como antes, que se añaden al tribunal dos jueces más que fueron invitados a ese debate del asunto. O sea que los mezumanim, los invitados, no eran solamente dos, eran más de dos. Entonces ahí tenemos el tribunal más los dos, más los dos. Son en total, siete jueces. Estos siete jueces, dice Rambam, deberían llegar a la conclusión. Si todos acuerdan hacer el año en Bolismal o no hacer el año en Bolismal, se sigue su decisión. Si hay una diferencia de opinión entre ellos, seguimos a la mayoría, ya sea para completar el año o para no completarlo, para hacerlo en Bolismal. Dice el Rambam, algo muy sensible, es necesario que el titular del tribunal superior, quiere decir Rosh Bet Adin Agadol, es decir, el que preside a los 71 jueces del Sanedrín, sea uno de estos siete. Si los tres jueces originales concluyen que es necesario completar el año, debe hacerlo completo, siempre que el nazi es el presidente, esté entre los tres o consienta con su fallo. En cuanto a la institución del año en Bodismal, dice Beibur Hashaná, se empieza de costado y quiere decir se debe ofrecer primero la opinión de los jueces menores. Quiere decir de los jueces menores, Matjilim Min Atzad. Y esto es muy interesante. ¿Los jueces menores quiénes son? Los jueces menores son los que llegaron, obviamente, los Mezumanim. Dice, para que los jueces menores no se intimiden después de oír la decisión del presidente del tribunal y se abstengan de expresar su propia opinión. Claro, si ya habló el presidente del tribunal rabínico, entonces ¿quién va a hablar después de él? Y por eso se empezaba a partir de ellos.
En cuanto a la santificación del nuevo mes, comenzamos desde la cabecera del atrio. Quiere decir, si hablamos de la Kiddush HaKodesh, empezamos por quién? Por el Rosh Betadil, porque el Rosh Betadil es el que va a anunciar el comienzo del rey, del mes. Muy bien. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Llegamos hasta la halajá número 11 de 17 halajot que van a conformar este capítulo 4. Y viendo realmente todo este escenario tan, tan particular que nos trae, por supuesto, no solamente la vivencia de lo que era toda la vida durante el Bet HaMikdash, sino también, y por sobre todas las cosas, lo que representaba, obviamente, todo un escenario, yo entiendo humildemente, un escenario que era un escenario de salud espiritual. Primero y principal, porque nos lleva a nosotros a pensar que todo esto, obviamente, era la vitalidad del pueblo judío. Era vivir en derredor de todo lo que era su calendario. Yo tanto insisto cuando hablo con todas las personas que enseño, a mis queridos alumnos, todos, hablo de la trascendencia del Luaj HaIbri. Cuando uno puede comprender, perdón, el Luaj HaIbri, está ya teniendo acceso a un mundo maravilloso de lo que es todo el judaísmo. A partir de allí, y no de otra manera. Así que bueno, este es el secreto que estudiar el Rambam nos va a permitir, más allá de las dificultades técnicas, que me disculpo, poder comprender eventualmente todo este crecimiento en cuanto al mundo de la halajá práctica, como el Rambam nos la hace saber. Shavua, todo un mejoraje, que tengamos una excelente semana. Gracias por acompañarnos siempre. Y bueno, que tengamos mucha verja y mucha tzedajá. Y nos seguiremos encontrando en los shiurim durante la semana. Hay algunos shiurim que ya son solamente presenciales. Nos disculpamos. Pero bueno, queremos también potenciar a nuestro Beit Midrash y todos los que estén cerca, por supuesto, están invitados a venir. Que tengamos muy buenas noches y muy buen día. Gracias por acompañarnos. Disculpe, señor.